Actualización del top 5 de los más odiados Hoy de México. A las 5 personas más odiadas de México en lo que va de este 2024. A ver qué opinas. Y voy a empezar con algo obvio. Con la más, la más odiada de México, Carla Panini, que todos sabemos su historia. Ya la ponemos en el lugar número 1 y yo creo que este lugar nadie se lo va a quitar nunca. Carla Panini, la mujer que le quitó el marido a su mejor amiga estando en su lecho de muerte. Número dos, en este momento, uno de los más odiados es Ricardo Peralta, un personaje que entró con muchas expectativas a la casa de los famosos, pero su falsedad, su hipocresía y pues a lo mejor la falta de autenticidad en su persona lo han hecho. Que eh, pues sea uno de los más repudiados en la televisión mexicana. Número 3, Mariana Echeverría, que. Pues aunque muchos consideraban que era muy divertida en Me Caigo de Risa y que iba a estar en la Casa de los Famosos haciendo un gran contenido, demostró la parte más negativa de cualquier ser humano, la parte egoísta, la parte envidiosa, lo malvibrosa, esta forma de ser que peleaba hasta por la comida, creo que le ganó también el título de ser una de las personas más odiadas en este año 2024. Número cuatro, Ángela Aguilar, después de decirse fan de la relación que tenía Cristian Nodal con Casu, pues resulta que ella estaba enamorada de Cristian Nodal y terminaron siendo esposos, porque ahora son esos, son esposos. Y bueno, Ángela Aguilar, que tiene un 25% de Argentina y el resto de Mexicana, sigue siendo una de las personas más odiadas en este país, más repudiadas por su forma de ser. Número 5, Juan de Dios Pantoja, que después de tratar de engañar a su fandom y al fandom de su esposa, de su famosa esposa y de afectarla incluso a ella de serle infiel y de todo lo que ha hecho este personaje, pues se ha ganado también el repudio de muchos de muchos que eran sus seguidores. Dime qué te pareció este top 5 y bueno, alcanza a ser incluso un top 10 si quieres la segunda parte, aquí coméntame por favor y en breve estaré haciendo esa segunda parte. Te agradezco mucho que estés compartiendo mis contenidos, que los estés viendo y ojalá me puedas seguir, sobre todo en YouTube, que estoy como José Luis OK TV. Ahí estoy haciendo transmisiones en vivo, estoy haciendo un programa que seguramente te va a gustar. Gracias por seguirme. Soy José Luis OK.